Los foraminíferos son microorganismos marinos de aproximadamente medio milímetro o menos, de tamaño muy pequeño, caben en el agujero de una aguja, que estudiamos nosotros para conocer, por ejemplo, las corrientes marinas, para ayudar a buscar el petróleo. Los usamos también para determinar el impacto ambiental. Y son un grupo que normalmente se ha estudiado bajo el alero de empresas petroleras. Estos microorganismos tienen la gran habilidad de formar caparazones, y esos caparazones van a depender de su estructura genética. Por lo tanto, tenemos alrededor de 40.000 especies, eso significa 40.000 caparazones distintos. Este laboratorio que existe aquí en la Universidad de Magallanes justamente proviene de un antiguo laboratorio que tenía en Magallanes, y cuando ellos disminuyeron la investigación del petróleo, la búsqueda del petróleo, se lo entregaron a la Universidad de Magallanes. Eso fue por allá por el año 1987-88. Estos organismos, como forman estos caparazones, cuando mueren, los caparazones se van al fondo del mar, o permanecen en el fondo y se fosilizan. Se transforman en organismos fósiles. Y este fondo marino, con el tiempo, se va consolidando, va formando roca. ¿Cuál es la relación con los hidrocarburos? Que los hidrocarburos, al menos aquí en Magallanes, se encuentran en una formación rocosa denominada espringil. Y esa formación rocosa tiene una cierta edad. En este caso es Jurásico Superior. Cuando el petrolero comienza a perforar, atraviesa un conjunto de rocas, ¿ya? Mucho más jóvenes, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el micropaleontólogo? Le va diciendo qué edad tienen las rocas que el petrolero va, ¿no es cierto?, atravesando durante la perforación. Si son rocas muy jóvenes, y lleva, por ejemplo, 100, 200, 300 metros, y persisten esas rocas jóvenes, quiere decir que les falta mucho para llegar al petróleo. En este momento nosotros estamos haciendo un proyecto bastante importante, que es analizar la relación que hay entre la Antártica y el continente sudamericano. Recordemos, ¿no es cierto?, que nosotros pertenecemos a un gran continente llamado Pangea, que finalmente se rompió y se separó, formando Antártica y formando Sudamérica, entre otros. Entonces nosotros estamos viendo ahora cuándo se separó. Estamos precisando la edad, porque la edad se tiene aproximada, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros queremos saber qué fauna hay en la Antártica que se parezca a la sudamericana o viceversa, ¿no es cierto? Y podemos determinar la edad, ¿no es cierto? Y qué organismos han persistido en el tiempo, cuáles se han extinguido, etcétera, etcétera. Tenemos proyectos en conjunto en este momento con universidades extranjeras, con la Universidad de Ginebra, tenemos la Universidad de San Petersburgo en Rusia, porque ellos están en Rusia, están estudiando los fiordos del Ártico, y nosotros estamos estudiando los fiordos de aquí del subantártico. Entonces podemos hacer comparaciones, ¿ya? Justamente acabamos de terminar un proyecto con ellos, que estuvimos navegando durante todo febrero en el canal Beagle, para tomar muestras y hacer comparaciones con los fiordos del norte, con nuestros propios fiordos de más al norte y con la fauna que hay en Antártica. ¿Qué son tan importantes trabajar con foraminíferos? Tú me podrías decir, bueno, podríamos trabajar, ¿no es cierto?, con moluscos, con otro tipo de organismos que forman caparazones. Porque los organismos son tan pequeños que se conservan en gran cantidad en las rocas. Por lo tanto, nos dan bastante seguridad en los análisis estadísticos. Mientras más organismos tenemos, los datos son más confiables.
Y por otra parte, que es lo más importante relacionado con el estudio de los foraminíferos, es que ellos tienen una gran capacidad de adaptación al medio. Por lo tanto, si el medio cambia, ellos cambian. ¿Ya? Entonces podemos irlo siguiendo, ¿no es cierto?, todos estos cambios a través del tiempo. Thank you.